Berriro hasiko gara. Eta orain beste ikuspuntutik, kultur eta hizkuntza puntutik ikusiko dugu inmigrazio prozesua. Bueno, nuevamente aquí vamos a comenzar a tratar desde otro punto de vista el proceso de la inmigración. Un punto de vista que quizá, bueno, haya salido de alguna otra, otra manera en anteriores exposiciones, pero que sí, de alguna forma, ahora monográficamente va a ser tratado como es un aspecto tan importante, como es el aspecto cultural y lingüístico de todo este proceso de inmigración en Euskal Herria. Y sobre todo, bueno, pues tiene una especial significación en nuestra tierra, dado, pues bueno, pues dado a que es un pueblo pues que está luchando y trabajando bastante fuerte por todo el tema cultural, por todo el tema de la lengua vasca, etcétera. Por lo tanto, para abordar este tema tenemos entre nosotros a Amelia Barquín y Julen Aresola-Leiva. Y bueno, voy a dar unos pequeños rasgos característicos a modo de currículum de estos dos profesores que van a impartir la charla. Amelia Barquín es doctora en Filología Románica por la Universidad del País Vasco, es profesora de Educación Intercultural y Didáctica de la Lengua Castellana en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, UESI, de Mondragón, Universitat EA, y miembro del Seminario Interculturalidad y Educación de dicha facultad. Además de su investigación y actividad en distintos campos de la educación intercultural, pues ha publicado diversos trabajos acerca de la literatura sefardí, el cuento ultracorto contemporáneo, el sexismo en la lengua, etcétera, etcétera. Por su parte, Julen es diplomado en Magisterio, especialidad en Filología Vasca, es licenciado en Psicopedagogía de las Lenguas y profesor de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de Escoriacha, que está integrada dentro de la de Mondragón Universitat EA. Y imparte las materias de lengua y su didáctica sociolingüística y educación multicultural. En el ámbito de la sociolingüística aplicada, es precursor de la asociación AED y de la cooperativa Enmun, que tiene como objetivo impulsar la presencia del euskera en el mundo laboral. Y también es miembro del seminario Interculturalidad de UESI. Y sin más preámbulos, les doy la palabra a ellos, que son los protagonistas de la charla. Eskerrik asko, egun on denoi. Julen y yo lo que nos proponemos hacer en esta sesión que nos corresponde es exponer algunos elementos para la reflexión sobre la integración cultural y lingüística de los inmigrantes en el País Vasco. Vamos a hablar sobre todo de la comunidad autónoma vasca y de Navarra. De Iparralde tenemos menos datos, también es cierto que hay menos inmigración. Y bueno, pues vamos a hacer esta aproximación, esta exposición, desde una forma concreta de ver la educación, de ver las lenguas, la situación de las lenguas en esta sociedad de acogida, y una forma concreta de ver cuál es el papel de la escuela en esta integración cultural y lingüística de los inmigrantes. Y esta forma de ver todo esto es la nuestra, que es compartida seguramente por unos y probablemente no por otros, pero en cualquier caso lo que nos proponemos es ofrecer unos elementos ahora para la reflexión y para el debate, que esperamos que surja de estos elementos. En las sesiones anteriores hemos tenido ocasión de ver diversos datos sobre la inmigración. Hay cifras muy significativas como son pues estas que ha expuesto Xavier ayer y esta mañana. Un 8,4% de inmigrantes, de inmigrantes en Navarra sobre la población total, un 3,34% creo que era en la comunidad autónoma vasca.
No tenemos intención de valorar este tipo, los números, de decir si son muchos, si son pocos, si son demasiados los inmigrantes que están en nuestra sociedad, si esto es inasimilable, todas estas valoraciones que se hacen. Hace algunos años, Samin Nair, en un artículo suyo, decía que no existía una ciencia que mida la presión migratoria. No hay unos números de referencia para saber qué es mucho o qué es poco. Pero sí es cierto que tenemos una percepción de que es un fenómeno que está ocurriendo con rapidez, y no hay más que ver las cifras de Navarra, que hoy ha expuesto a Jordi, y que además pues tenemos una percepción de que está sucediendo algo, ¿no? Y sí es cierto que ha cambiado algo y sabemos que esto no va a dejar de ser así en los próximos años, no hay una vuelta atrás, y que van a llegar más extranjeros en los próximos años. No sabemos cuántos, ni de dónde, ni exactamente de qué manera, pero pues es un fenómeno que no tiene retorno. Y también pues hay un aspecto de interés, que de alguna manera se veía reflejado en esa encuesta sobre actitudes de los vascos ante la inmigración. Y es pues que las decisiones que los inmigrantes adopten en nuestra sociedad, que también va a ser la de ellos y es la de ellos, repercute de alguna forma sobre la vida de los autóctonos. Y las decisiones que los inmigrantes adopten sobre ellos mismos y sobre sus hijos en el terreno lingüístico, estas decisiones no solo inciden en sus propias vidas, vamos a decir, sino que inciden también en las vidas de las personas que ya estábamos aquí y que estamos aquí. Y en este terreno la sociedad vasca está mostrando, está expresando algunos temores. Y vamos a ver un poco de qué están hechos estos temores y, bueno, pues qué función tiene la escuela, etc. Esto es, sí, pues decía que este es un fenómeno que no va a dejar de producirse, y algunas proyecciones que se hacían en el año pasado pues son las que estáis viendo aquí detrás. Miguel Laparra, de la UCNA, señalaba que para el caso Navarro nos hallamos solo ante el principio de la inmigración. Estamos hablando ya pues de un 9 y pico%, estamos solo al principio. Joseba Azcárraga explicaba también el año pasado que en 2020 los inmigrantes en la comunidad autónoma vasca pueden ser unas 200.000 personas, el 10% de la población. Ángeles Iztueta, por su parte, prevía que crecimientos de 40% de niños, hijos de inmigrantes cada curso en la escuela, podrían llegar a los 72.000 en 2010. Ahora mismo en este curso hay algo más de 10.500, y está hablando de 72.000, se multiplica la cifra pues por 6 y pico, ¿no? Por algo menos, 5 y pico. El INE calcula que en 2010 habrá de 4 a 6,5 millones de extranjeros en España. Funcas piensa que va a ser más, que para 2014 habrá 11 millones de extranjeros, una cuarta parte de la población. En fin, cada institución utiliza pues sus criterios para dar estas cifras, pero en cualquier caso vemos que es un fenómeno que se prevé que crezca. En esta situación, pues una de las preguntas que nos hacemos desde la sociedad de acogida es qué es la integración cultural o la integración lingüística. Y en esto quizá nos vamos a centrar más en la integración lingüística de los inmigrantes. Y a este respecto, pues son muchas las preguntas que nos hacemos. ¿Qué es la integración lingüística? ¿Es posible una integración lingüística o una integración en general, vamos a decir, sin poner adjetivos, cuando apenas se maneja la lengua de la sociedad de llegada? Entre nosotros, en Egoalde, ¿es posible la integración conociendo solo una lengua? ¿Qué les podemos pedir a los inmigrantes con respecto a la lengua minorizada de este país? ¿Les podemos pedir algo con respecto al euskera? Pues todo esto son cuestiones para la reflexión. Y en este terreno, pues como elemento de referencia, queríamos traer aquí el cuadro clásico de John Berry, pues porque ayuda a poner en contexto, sin más, y nos ayuda a ordenar quizá lo que ya conocemos. En este cuadro se expresa un poco qué sucede con la aculturación, con el proceso de adaptación que el inmigrante o la minoría tiene que pasar que sufre en contacto con la mayoría o en la sociedad de llegada. Y aquí vemos que hay dos parámetros, y esto se refiere a cosas que ya conocemos. Como ejemplo, suelo utilizar una minoría étnica que nosotros conocemos bien, que está en nuestra sociedad, que es la de los gitanos,
y que en los cuales hay personas y grupos que están en las cuatro casillas de este cuadro. Y entonces hay grupos que mantienen sus costumbres y su identidad propia y a la vez han establecido relaciones positivas con la mayoría, y se habla de integración de los gitanos, los que han entrado en esta casilla. Hay también quienes han olvidado o han perdido sus costumbres, su identidad originaria, y han adoptado la de la mayoría, digamos que se han asimilado. Los hay también que no establecen relaciones o no adoptan elementos de la cultura mayoritaria, sino que se mantienen en su cultura originaria, y hablaríamos de segregación. Y hay quienes han perdido los valores de la cultura original, pero no han adoptado los de la otra, con lo cual están en un terreno pues de la anomia o de la marginación en este sentido de valores, ¿sí? Y que puede ser también en otros sentidos. Probablemente no serán nadie está en una casilla de estas de manera pura, pero nos sirve haremos referencia probablemente a este cuadro cuando hablemos de la integración cultural y lingüística también. Bueno, pues visto el cuadro, claro, se habla de la integración, parece que lo ideal es la integración. Respecto a la pregunta que hacía al principio, ¿es posible la integración cuando no se conoce la lengua de la sociedad de llegada? Pues parece que la respuesta es evidente, y es que no. Y no hay más que pensar en las mujeres turcas que después de años en Alemania apenas hablan unas palabras de alemán, o en las mujeres marroquíes que después de años entre nosotros apenas también pueden hablar algunas palabras de castellano, o en los españoles que fueron a Suiza y que pasaron allí décadas y no apenas conseguían hablar alguna lengua de las que hablan en Suiza, no aprendieron francés, no aprendieron alemán. ¿Qué grado de integración permite esto? Probablemente hablar la lengua de la sociedad de llegada no asegura que la integración vaya a ser grande o saludable, pero el no conocer la lengua de la sociedad de llegada, esto lo imposibilita seguramente. Y esto puede ser un tema de reflexión y de debate que luego podemos discutir si queréis. Claro, la cuestión en nuestra sociedad es qué sucede cuando las lenguas son dos, y tenemos en Igualde el castellano y el euskera, en Iparralde el francés y el euskera. ¿Qué es entonces la integración lingüística de los inmigrantes? Y aquí nosotros nos pronunciamos, los que somos usuarios de las dos lenguas y tenemos acceso a la cultura asociada a cada una de esas lenguas, diríamos que una plena integración de los inmigrantes pasa por el conocimiento y el uso de las dos lenguas del País Vasco. Y creemos que quien no conoce una de ellas, y está claro que la que va a dejar de conocer más frecuentemente es el euskera, pierde el acceso a una parte sustancial de la riqueza cultural de este país. Y en esta cuestión nos vamos a centrar, si os parece, precisamente porque es la más problemática. ¿Qué sucede? Esto, así dicho, es muy abstracto. Pero en el mundo real nos encontramos con una serie de consideraciones, hay una serie de circunstancias que exigen una reflexión sobre esto, ¿no? Y en esta relación entre inmigrantes y euskera hay algunas circunstancias que dificultan que los inmigrantes adultos vean la necesidad de aprender esta lengua minorizada. La más obvia, precisamente esta, que es una lengua minorizada que está en vías de normalización, pero no está normalizada, y que tiene problemas para sobrevivir y que está haciendo un esfuerzo precisamente por sobrevivir. Y en muchos lugares los inmigrantes ven que es una lengua, no la perciben, es una lengua que apenas se usa en la calle. Con lo cual, si los autóctonos no la hablan, es difícil que el inmigrante perciba la necesidad de aprenderla. Todos los hablantes de esta lengua minorizada saben castellano. Con lo cual, fijaos, hablábamos entre las cifras, casi la mitad de los inmigrantes que vienen a la comunidad autónoma y también a Navarra son hispanohablantes, saben castellano. A veces ni nos perciben a los euskaldunes, porque cuando se acercan a nosotros cambiamos automáticamente de lengua, no nos ven, no saben que estamos, porque somos considerados y cambiamos de lengua cuando se acercan estas personas y hablamos en su lengua, que es también la nuestra, por supuesto. Este 50% de los inmigrantes
que son hispanoamericanos ya saben la lengua que se habla en todo Egoalde, salvando las diferencias dialectales, y saben tanto como la mayoría de los vascos, por cierto, que son los que solo saben castellano, los que no saben euskera. El resto, ese otro 50% de inmigrantes que vienen a la comunidad autónoma, a Navarra, son los magrebíes, los demás africanos, los europeos de distintos lugares, estos no saben, en principio, ninguna de las dos lenguas de la sociedad vasca, y el castellano es la opción que resulta más evidente en la mayor parte de los lugares. Tenemos esta conciencia porque ellos también lo dicen. Además es que dicen, no necesitamos el euskera para trabajar. Entonces, al final, son las necesidades las que nos empujan. Necesitamos aprender castellano para trabajar. Euskera, pues no necesitamos aprenderlo. Ya lo aprenderemos. Algunos tienen actitudes más positivas y hacia el euskera ya lo aprenderemos. Cuando pueda, cuando tenga tiempo. Pero lo que necesitaba para trabajar, si necesitaba algo, era el castellano. Esta es la situación un poco con estos grandes grupos de población, la mitad que saben castellano y la otra mitad que no sabrían en principio ninguna de las dos lenguas y que hacen quizá una aproximación al castellano. Solo en algunos sitios verán, en algunos sí, no en muchos, verán la necesidad de aprender primero euskera, probablemente si son arrantzales en Ondarroa, o solo euskera, pero normalmente es otra la percepción que tienen inmediatamente y otra la necesidad que sienten. Por otra parte, aprender dos lenguas, y aprender una lengua es un gran esfuerzo para una persona adulta, aprender dos lenguas muchísimo más, como también lo es para las personas autóctonas, para los que estamos aquí. Entonces, esto es, hay que tenerlo en cuenta siempre. De manera que seguimos en esta cuestión de que estamos hablando de una lengua que no está normalizada, que no se percibe por muchos de ellos, que no les hace falta para trabajar. Y por cierto, esto hace que tengan una motivación menos para aprenderla. Precisamente una de las motivaciones que tienen muchos autóctonos monolingües es que el euskera les sirve para trabajar mejor, para obtener puntos en determinados puestos. Esto, precisamente por los puestos que ocupan los inmigrantes, pues a ellos no les da puntos el euskera en la mayoría de los casos. Pues es un factor menos de motivación para aprender. El caso es que esto no podemos olvidarlo. Cuando algunos autóctonos vascoparlantes de entornos muy euskaldunes, en nuestro entorno, protestan porque en tiendas, en bares, en restaurantes, los trabajadores inmigrantes se dirigen a ellos en castellano, no saben euskera. Debemos plantearnos hasta qué punto se puede exigir a los emigrantes lo que tantos autóctonos no ven como una exigencia. Los autóctonos monolingües, hay tantos que no ven esto como una exigencia, aprender y comunicarse en euskera. Y también, como en otras instancias, en este terreno, la inmigración más que crear nuevas dificultades, lo que hace es poner en evidencia las que ya existían, muestra lo que ya era problemático, y en este caso, la situación de la lengua, y lo que le falta todavía por conseguir, ¿no?, para una situación de normalidad. Digamos, es el primer punto, pero hay otro que es igual de evidente que este, que es la situación de los propios inmigrantes. Y es que para el inmigrante, y esto también es obvio, claro, pero hay que recordarlo siempre, la vida es dura, y es dura al principio, y para algunos de ellos es dura todo el tiempo. Hay un término, estrés de aculturación, que designa el sufrimiento de la persona que llega a otro país. Y los inmigrantes están preocupados por problemas muy básicos, tales como buscar trabajo, encontrar vivienda, hacerla confortable, obtener los papeles, arreglar la situación de la familia, buscar la escuela de los hijos. Y todo esto son preocupaciones que exigen mucha preocupación, valga la redundancia, que exigen esfuerzo y que a uno le quitan mucha energía. Y a esto hay que añadir la situación anímica. Han dejado la familia, los amigos, el paisaje que conocían, el terreno que conocían, y se van a un lugar donde no conocen los referentes y no saben ni si van a poder sobrevivir en ese entorno. Y esto supone un malestar emocional muy grande. Evidentemente la situación sociolingüística del país al que llegan, del nuestro, está lejos de ser una preocupación prioritaria
para estas personas, ¿eh? Parece lógico. Una persona que lleva, pues como se daba el caso en una mesa redonda donde los, había inmigrantes que hablaban de su situación, una persona que lleva 5 meses durmiendo en un coche, pues plantearle a ver si tiene intención de aprender euskera, pues igual hay que esperar un poco, ¿no? Vamos a hablar de las necesidades de estas personas, de sus derechos básicos, vamos a ver, esto todo tiene también un componente político, quiero decir que procurar que el malestar de adaptación sea el menor posible, que esta gente tenga una estabilidad que le motive a aprender las lenguas del lugar en el que está, si piensa marcharse mañana o no sabe si se va a quedar, ¿para qué va a hacer este esfuerzo? Que pueda llevar una vida digna, esto le va a posibilitar quizá hablar de otras cosas, hablar de estas cosas que a nosotros también nos interesan y que queremos que sean sus cosas también. Pero claro, es que lo otro está primero, ¿no? Y esto por no hablar de las personas que no tienen papeles. ¿Quién de nosotros se atreverá a pedirle a uno que camina con miedo por la calle de que le pidan la documentación que se comprometa con la situación sociolingüística del país? Primero, lo primero es lo primero. Y hay otra cuestión también fundamental en esta preocupación, en esta relación entre los inmigrantes y la lengua y el euskera, y es qué canales de comunicación hay entre los inmigrantes y los autóctonos. Y es que las lenguas se aprenden en principio pues para comunicarse y se aprenden mediante la comunicación. Y se aprende lengua en la calle, en las tiendas, con los vecinos, en el lugar de trabajo. Pero, como nos recordaban Maruni y Molina en un estudio acerca de los inmigrantes en Cataluña, y leo textualmente el párrafo, en los lugares de trabajo los intercambios verbales son limitados, especialmente en trabajos duros y ruidosos, o trabajos solitarios, o puede que se dirijan a los inmigrantes solo si es imprescindible, o puede que la mayoría, un grupo importante de los trabajadores, sean inmigrantes y no necesiten el castellano o el catalán o el euskera más que en sus contactos con los jefes. Y para ir a comprar al supermercado tampoco hace falta alargar discursos. Y quizá viven en barrios en los que todo el mundo es inmigrante. El resultado es que el lenguaje al que están expuestos la mayoría habitualmente puede ser muy, muy limitado. El tiempo de exposición. ¿Y qué hacen pocos amigos? Tener amigos autóctonos les cambia sustancialmente su competencia en castellano, en catalán, en euskera. Pero hacen pocos amigos entre los autóctonos. La pregunta es entonces si hay canales de comunicación entre autóctonos e inmigrantes que les ayuden a aprender las lenguas y sobre todo que den sentido a aprender las lenguas del país. ¿Quién quiere aprender una lengua si no es mediante el uso, si no es para luego usarla? Estos, digamos, que son los puntos quizás más evidentes, ¿no?, de esta situación. Claro, la pregunta consecuente es, visto esto, ¿puede la sociedad de llegada hacer alguna demanda a los inmigrantes con respecto a la lengua minorizada de este país? Y a pesar de todo, creemos que sí. Y aquí, pues, a ver, queremos hablar en primer lugar de respeto. Respeto por el proceso, por el esfuerzo que se está haciendo. Y para esto hace falta que, proporcionar mucha información, mucha información. Tenemos que explicar bien el proceso de recuperación de la lengua, el proceso de normalización. Habrá que ver si les estamos explicando bien cuál es la situación sociolingüística del país, el esfuerzo que se está haciendo. Para que, entre otras cosas, de los inmigrantes hispanohablantes no nos lleguen, digamos, pues, comentarios como los que nos llegan desde los autóctonos monolingües, de los que solo saben castellano, cosas como, claro, yo tengo el título de maestre, resulta que aquí no puedo trabajar con el título porque no se euskera, esto es injusto. Entonces no estamos explicando bien dónde estamos, de dónde venimos, a dónde queremos llegar y el esfuerzo que tenemos, que estamos haciendo para esto, ¿no? Y debemos buscar los cauces para poder explicarnos y hacernos comprender en todo esto que digo. Y claro, todo esto tiene que ir acompañado de facilidades para aprender las lenguas de la sociedad de acogida, el castellano y el euskera. Hay que proporcionar los medios para que se pueda aprender rápido, de manera intensiva, para por todo el mundo que lo quiera. Claro que aquí alguien preguntará si los autóctonos no tienen también este derecho, y yo creo que sí, que todos deberíamos tener todos los medios para aprender, sin costo económico por lo menos, ¿no?, y en poco tiempo, si queremos, las lenguas del País Vasco.
Y también en este terreno de la información habrá que ver si les estamos haciendo llegar a los inmigrantes un mensaje que sí parece que está llegando a las personas autóctonas que son monolingües, a los que son hablantes únicamente de castellano. Y es, quizá vosotros no vais a aprender, pero es importante que los hijos aprendan. Y esto la escuela lo hace. Es una oportunidad, la escuela ofrece una oportunidad de ser bilingüe en las lenguas de la sociedad de acogida, además de las que ya traéis. Y esta oportunidad conviene aprovecharla, porque además en el terreno laboral además se va a recompensar. Y este es un mensaje que es importante. Pero es importante, pues, si esto va unido a algunas condiciones, y es que esto sea verdad, que los hijos de los inmigrantes, pues, por ejemplo, no caigan en el fracaso escolar en la escuela y tengan oportunidades de una integración plena en la sociedad, de acogida que ya no va a ser para ellos de acogida, que va a ser la suya, que tengan oportunidades laborales que no sean las de sus padres, sino que sean mucho más amplias. Es decir, el euskera os va a ofrecer una integración plena. Pues es que si no es plena, es una mentira. Tiene que ser por lo menos tan buena o tan mala como la de los niños autóctonos o la de los hijos de los autóctonos. Y este es para mí un mensaje interesante que también es debatible, y es que la integración plena, sobre todo para los más jóvenes y de cara al futuro, pasa por el conocimiento de las dos lenguas de la sociedad de acogida. Pero esto ha de ser verdad, que la sociedad ofrezca a estos niños una integración plena. Y luego, además del respeto, pues yo hablaría también de simpatía. Queremos obtener simpatía, actitudes positivas. Y para esto la información no es suficiente, no basta con informar. Queremos que tengan, aunque ellos no aprendan, o aprendan algunos de ellos, sino muchos, pero y queremos propulsar que sí que piensen que los hijos pueden aprender a través de la escuela. Y pues para esto queremos propulsar una actitud positiva, que sean simpáticos con la lengua. Y esto es importante, y para esto, como digo, no basta la información. Probablemente tenemos que hacer un esfuerzo por atraer, por gustar, por interesar, por seducir. Y este es un esfuerzo que todavía no hemos tenido los frutos que hubiéramos querido con los monolingües autóctonos. Pero pues ahí está este reto, el de atraer a las personas pues para que tengan esta actitud positiva y envíen a sus hijos a la escuela para aprender la lengua. Claro, aquí se plantea una cuestión, que es el tema de las contrapartidas. ¿Qué ofrece? ¿Tiene algo que ofrecer el euskera? ¿Qué ofrece el euskera a quien lo aprende? Porque algo tiene que ofrecer. Ha de tener un valor añadido. Si no tiene ningún valor añadido, no tiene, en fin, no tiene enganche. Y eso también es un tema de reflexión. Que seguramente Julen va a abordar después. Pero aquí hay algo que he oído en los últimos tiempos que a mí me ha parecido interesante, y es Carme Junient, estuvo hace un par de meses en Bilbao en un congreso. Ella es la responsable de la Oficina de Lenguas Amenazadas en Cataluña, y ella decía algo, aprender lenguas pequeñas, ella decía lenguas humanas, de tamaño humano, aprender lenguas pequeñas da identidad, que es algo que no da aprender lenguas grandes. Hay quien, olvidando su lengua pequeña, por una cuestión de prestigio, ha adoptado el inglés, ha dejado su lengua pequeña y ha adoptado el inglés. Pero ser anglófono no te hace ser parte de... Los anglófonos no consideran que esto sea... no es que seas una parte de, solo por eso. Pero aprender euskera te hace euskaldun. Aprender catalán te da identidad. Aprendes la lengua y eres... Ya eres una parte de esa comunidad pequeña. Entonces esto puede ser una ventaja. Yo ya ponía algunos ejemplos muy bonitos que ahora no tengo tiempo de reproducir. Y tendremos que pensar en esto, qué ofrece este esfuerzo añadido para los adultos y que anime a llevar a los hijos a la escuela también. Y entramos quizá en el papel de la escuela, porque pues es fundamental en este proceso de integración. Fijaos, la escuela de los barrios está haciendo una labor, si lo hace bien, tiene unas potencialidades enormes en el terreno de la integración, si lo hace bien.
porque lo puede hacer mal también. Y es el espacio natural, es un espacio natural donde se relacionan dentro de las aulas niños de diversas procedencias, donde se hacen amigos que luego continúan en el barrio, donde los padres se relacionan entre sí, no importa de dónde vengan, a la entrada, a la escuela, a la salida, en las reuniones de padres. Es decir, que organizar una fiesta multicultural en el barrio está bien, pero no deja de ser una intervención puntual y que viene de fuera. La escuela del barrio es el elemento natural de los pocos que hay. Decimos, es que hay que poner, hay que buscar foros donde podamos hablar. Sí, claro, pero es que vamos a potenciar los que hay y que son lugares de encuentro naturales. La escuela es quizá el fundamental, ¿no? Y en este terreno pues queremos hablar de algunos números que pues nos resultan significativos para ver si la escuela en este terreno está haciendo o no está haciendo. ¿Me quedan 10 minutos? Gutxiago. Vemos ahí en el cuadro, por ejemplo, pues en la comunidad autónoma 10.000 más, ya serán más de estos niños, casi el 3,5 de la población serán. El 3,5 de la población escolar son niños, hijos de inmigrantes, la mayor parte de ellos en el sistema público, si comparáis con la cifra de niños, del conjunto de niños que están en el sistema público, hay más, bastantes más inmigrantes relativamente. Y fijaos el tema de los modelos, porque esto es un dato significativo. El 51,8 de estos alumnos inmigrantes aprenden en el modelo A, 22,8 B, 20,4 D, con grandes diferencias entre las provincias. Las cifras generales son 26,2% en el A, 22,8% en el B y 50,3 en el D. Pero si vamos a las aulas de 3 años, los niños que están empezando ahora, en el modelo A debe haber alrededor de un 8% solamente. Esta tendencia, ya veis, los padres autóctonos y los padres inmigrantes están llevando a sus hijos a cosas diferentes, están haciendo una elección diferente. Y eso que las cifras de niños inmigrantes que se matriculan en los modelos B y D es cada vez mayor. En los últimos años vamos viendo una evolución en este terreno, pero sigue habiendo una diferencia importante. En Navarra, el número de hijos de inmigrantes en la escuela era de 7.500 a principios de curso, creo, el 8% de los niños escolarizados, el 80% en la escuela pública. Y fijaos, aquí los datos son pues tremendos. El 98,6% de estos alumnos estudian el modelo G, que es un modelo que es como el A, pero sin asignatura de euskera. El 98, casi ningún niño está en otro modelo diferente, en el A, el B o el D. Del número total de alumnos, sin embargo, en Navarra, el 55% se matriculó en el modelo G, el 21% en el A, el 0,16% en el B y el 23% en el D. En el curso pasado, de este curso, no tenemos cifras. Aquí veis ya que la diferencia de dónde van los niños de los inmigrantes y dónde van los niños en general, los niños autóctonos, pues aquí hay grandes diferencias. Y de esto podríamos hablar probablemente, de por qué esto. La zonificación no justifica este extremo, que el 98,6% de los niños inmigrantes vayan al modelo G, no lo justifica. Y entre los alumnos interesa destacar que casi el 69% de los niños que están escolarizados son niños que saben castellano, son niños que proceden de Hispanoamérica. Bien, esta es un poco, este es un poco la cuestión de los modelos. Y fijaos, ante esta diferencia de cuáles son las tendencias de la sociedad vasca, qué es lo que están haciendo los autóctonos, que cada vez se matriculan más en modelos B y sobre todo D, y dónde están los inmigrantes, que todavía siguen casi en su mayoría, más de la mitad en la comunidad autónoma vasca, en el A y en el G casi en su totalidad en Navarra. Esto exige una reflexión, ¿por qué está esto sucediendo? Y a ver por dónde podemos aquí intervenir o pensar un poco, ¿no? Por un lado, hay una falta todavía de reflexión
en algunos centros escolares. Y todavía hoy, cuando aparece un niño inmigrante, se decide su escolarización sin más en castellano. Está esta equivalencia de inmigrante igual a castellano en muchas personas. Y esta es una equivalencia que hay que repensar, que hay que romper. Hay todavía ideas difusas en nuestra sociedad que también merecen ser repensadas. Hay un cierto paternalismo que dice, claro, pobres, ya tienen bastante con su situación, para que encima tengan que aprender otra lengua. Y esto, claro, es un pobre favor. Y además, pensad, casi un 70% de los niños saben castellano, están en la misma situación, en ese terreno, que los autóctonos monolingües, que los hijos de los autóctonos monolingües, salvando diferencias dialectales, todo lo que queráis, salvando todo lo salvable. Pero tienen que aprender una lengua, y los otros tienen que aprender dos. Y esto es seguramente más dificultoso. Para algunas escuelas, el hecho de que los inmigrantes se matriculen en los modelos A y G, para algunas escuelas de modelos B y D, supone pues no afrontar una dificultad, supone no afrontar un alumnado que se considera difícil. No es un alumnado que están intentando atraer. Sin embargo, para algunas escuelas de modelo A, sobre todo en la comunidad autónoma, en la que han quedado profesores que no han conseguido el perfil de euskera, y que se han quedado en estos centros de modelo A, que se estaban quedando sin alumnos, de repente la inmigración es un nuevo aporte que les da trabajo. Y este profesorado defiende la permanencia de este modelo para este tipo de alumnado. Y aquí, lo siento, pero hay que hablar de una cuestión: ¿cuáles son las prioridades? ¿El bien de quién estamos buscando? ¿El bien de los niños o de las personas que trabajan en las instituciones? En fin, ¿de qué estamos hablando? Bueno, hay que analizar también la decisión de las personas inmigrantes. ¿Dónde se informan? Una persona recién llegada con sus hijos, tiene que escolarizar a sus hijos mañana. ¿Quién le da consejo? Apenas saben castellano, no tienen tiempo, todavía no conocen bien la sociedad de acogida. ¿Qué les dice el asistente social? Si van a la escuela a preguntar, ¿qué les dice el director? ¿Qué les dice el jefe de estudios? ¿Qué les dice de la ventanilla de delegación? La pregunta es, ¿todas estas personas qué están haciendo con sus propios hijos? ¿Se están asegurando de que se euskaldunicen mediante la escuela? Y si no tienen hijos, ¿qué le aconsejarían a un sobrino suyo? ¿Por qué a los inmigrantes les decimos otra cosa? ¿Con qué fundamento moral ofrecemos a los inmigrantes otra cosa que la que queremos ofrecer a nuestros propios hijos? Y, fin, aquí hay una encuesta que está sin hacer, y es los profesores, los que trabajan en cualquier modelo, ¿dónde llevan a sus propios hijos? También a los que trabajan en el modelo A, ¿dónde están escolarizando a sus hijos? ¿En esas escuelas en las que ellos trabajan o en otras? Bueno, pues esta es una cosa en la que tenemos que pensar los maestros, los asistentes sociales, las personas que aconsejamos. Tenemos una responsabilidad con la información que damos a los inmigrantes. Y no basta decir qué es el modelo A, qué es el modelo D, que es a una persona recién llegada. Hay que hablar de elementos, hay que proporcionar elementos sociolingüísticos y decirles a las personas qué es lo que están eligiendo los autóctonos. Porque explicar asépticamente qué es el modelo A, B, D, G, esto a un inmigrante no le dice nada. Bien, la cuestión, y ya voy terminando, es bueno, pues que muchos inmigrantes no están aprendiendo euskera. Y esto tiene consecuencias a medio plazo, como que son pues que para integrarse en general y para integrarse en el mundo laboral salen menos preparados de la escuela. Aparte de que pierden, esto no hace falta decirlo, una gran parte de la riqueza cultural de este país. A la larga, esta diferencia de capacidades entre sectores de población no va a ser un factor de encuentro, va a ser un factor de desencuentro, de falta de cohesión. Si aprenden euskera más tarde, pues van a tener que pagar, probablemente es más costoso. La escuela ofrece una oportunidad que es importante aprovechar. Y sobre todo ahora mismo, matricular a los hijos en el modelo A supone matricular en lugares donde se concentran hijos de inmigrantes, en ciertas escuelas, casi todas públicas,
Y los niños autóctonos, los padres sacan a los críos, a sus hijos de esta escuela, de estas escuelas, y no hay encuentro de los niños de diferentes orígenes en las aulas, porque no, los niños autóctonos no están presentes en esas aulas. Entonces, estos centros están reproduciendo, están creando además, pero están también reproduciendo clases sociales. Y bueno, pues ahora mismo en centros donde hay dos modelos, unos niños, los que tienen quizá menos, los padres menos información sobre la sociedad de acogida, menos expectativas docentes, van a un modelo, y los hijos de padres con más expectativas, con mejor conocimiento quizá, pues a otro. Hay una separación que no es cohesionante. Lo voy a dejar aquí. Hay un tema. No he hablado también de que la escuela tiene también que enseñar castellano, pero esto es evidente, y quizá por eso he hablado quizá más de lo otro. Hay un tema que no voy a abordar y que dejo solamente apuntado, y es en esta tabla en que veíamos que era la integración, y que la integración es adoptar, sí, relaciones positivas con la mayoría, pero no necesariamente abandonar los valores propios, está el valor que tienen las lenguas que traen los inmigrantes, el valor que la sociedad les respeta, y el valor que la escuela les da también a las lenguas de sus alumnos inmigrantes. Y esto sería una cuestión muy interesante, pero que ahora no vamos a abordar, bueno, a no ser que luego preguntéis algo. Bueno, a ver, voy a proseguir con el tema. Yo entraré más en temas casi filosóficos o... Lo que me interesa es todo el discurso sobre la globalización, cómo se casa o no se casa con el discurso sociolingüístico. Ahora, ¿cuáles son las necesidades de una lengua para perdurar, para que el siguiente siglo siga existiendo el euskera? Y dentro de los discursos de la globalidad, ¿cómo se afronta este tipo de temas? Por lo tanto, pues era un poco siguiendo con la línea que antes Xavier ha trazado, ayer di pues un poco más, y bueno, pues yo he traído unas citas elegidas y os las pondré, e iremos leyendo, no tengo ningún ánimo prescriptivo, ni mucho menos, pero bueno, un montón de frases, uno detrás de otro, y que cada uno se quede con lo que pueda, con lo que quiera, y luego pues si hay oportunidad de hablar, pues sacaremos algunos temas y hablaremos entre todos. Un poco, pues siguiendo con, pienso, de lo que ha dicho Amelia y de lo que ha dicho otra gente, tanto ayer como hoy, que es los días que hemos estado. Este es un problema, y es un problema, vamos a decir, que es una oportunidad también, pero es un problema estructural, es un problema global y es un problema creciente además, ¿no? Lo políticamente correcto dice que no es suficiente con ser tolerante. La tolerancia, algunos tienen derecho a tolerar y otros a ser tolerados solamente, ¿no? Entonces, cuidado con la palabra tolerancia. La actitud intelectual proclive a las relaciones interculturales debe ser consecuente con estas acciones. Muchas veces comentamos que vamos de vacaciones a Marruecos, vamos de vacaciones a... Y en la plaza de Marrakech todos los marroquíes son muy majos, ¿no? Y intentas conocerlos, incluso haces algunos amigos cuando vas de vacaciones a Bolivia, ¿no? Pero luego los bolivianos y los marroquíes en las calles de Bilbao, a todos los que nos gusta conocer gente fuera, pues se nos hacen la mayoría muy extraños, ¿no? Y es un poco preguntarnos cada cual, pues a nosotros mismos, a ver cuántos inmigrantes conocemos de ese 8% que hay en Navarra, de ese 4% que hay, o en la ciudad en que vivimos, qué esfuerzo hacemos o no hacemos simplemente para tolerar o para entrar en esa interculturalidad que tanto propugnamos, ¿no? También es cierto que nos recuerda y recrudece la cantidad de temas que tenemos pendientes, ¿no? Una es la de los modelos lingüísticos escolares. Se puede seguir mucho, está totalmente en debate, ¿no? A ver si los modelos han de seguir como hoy en día. Recuerdo el último estudio que se ha hecho donde se decía que tomando en cuenta el nivel first este del inglés, a los escolarizados con 16 años de los tres modelos lingüísticos se les ha pasado la prueba, y en el modelo D, un tercio no da el nivel. Y en el nivel B, o en el modelo B, dos tercios no dan el nivel, y en el nivel A, o en el modelo A, nadie da el nivel. Por lo tanto, cuando hablamos de modelos bilingües, de intensidad de los modelos, lo que hay que decir es que incluso el modelo D, el más intensivo, no es suficiente. Por supuesto que es necesario para llegar a que la persona domine esa segunda lengua o esa primera lengua, como Dios manda, ¿no? Pero no es suficiente. Por lo tanto,
pienso que hasta hoy en día incluso muchos sectores progres de este país, para los emigrantes o los inmigrantes, han propugnado el modelo B, diciendo que también es un modelo bilingüe, y vamos a ver qué pasa. Si seguimos con el mismo modelo, al menos defendiendo que esa gente se tiene que euskaldunizar o que tiene que aprender el euskera. Y tengo también una duda, a ver si cuando hablamos de la... bueno, de volver a estudiar, qué hacemos con los modelos lingüísticos, no escucho muchas veces que el nivel de intensidad del modelo D no debe de crecer, que es lo mínimo para que lleguen a aprender euskera, si es que queremos que lleguen a aprender euskera. Dependiendo de la zona, dependiendo del centro, dependiendo de un montón de cosas, pero a muy poca gente le escucho decir que la intensidad del modelo D es imprescindible si es que realmente deseamos que las próximas generaciones, por supuesto que van a saber castellano. El problema es saber si van a saber euskera o no. ¿Cuánto nos importa que sepan euskera o no sepan, no? El conocimiento y uso del euskera, que no es un problema, y luego trataré de explicar. No, el problema del euskera y del futuro del euskera no es un problema de los inmigrantes. Es un problema de los autóctonos que estamos aquí. Y dependiendo de lo que hagamos o no hagamos, pues tendremos ese poder de atracción o no lo tendremos con respecto a los inmigrantes, ¿no? Por lo tanto, que los inmigrantes van a romper con, o van a, no, no van a permitir que prosiga el esto de normalización, no digo que no es un tema que no haya que hablar, ¿eh? Pero que no es el tema central, que el tema central es otro, que hacen los euskaldunes con su lengua, que hacen los autóctonos que lo han aprendido malamente o no lo han aprendido, y después podemos hablar de los inmigrantes, si queréis. ¿Qué podemos ofrecerles y qué podemos pedirles, no? Son las preguntas y, bueno, pues, a ver si salen algunas ideas. Reflexiones para la sociedad receptora, y voy a poner tres ideas. Empatía, ¿no? Yo me pregunto, ¿no? ¿Qué haría yo mismo si fuera a Bretaña o fuera a Gales? ¿Aprendería primero el bretón y luego el francés? ¿Aprendería primero gaélico y luego aprendería inglés? ¿Y si fuera a Senegal, qué aprendería? Primero francés, seguramente. Entonces, cuando pedimos cuentas a no sé quién o le pedimos no sé qué tipo de explicaciones, vamos a aplicarnos el cuento. Y lo que estamos diciendo es precisamente eso, que una persona llega, en muchos casos, de una lengua mayoritaria que tiene muchos millones de hablantes, y viene aquí, si alguien se piensa que va a aprender primero euskera, ojalá, pero no, quiero decir que en muy pocas situaciones. Es bonito, un paréntesis, de los bosnios que estuvieron por aquí hace unos años, con todo el follón que había por allí, los que fueron a Markina aprendieron euskera. Y los chavales que llegaron a Markina dominaban el euskera y no dominaban el castellano. Los que llegaron a Basauri y llegaron a Escoriaza no. Podemos sacar a lo mejor algunas conclusiones de ahí para ver qué va a pasar con, o bueno, con la gente que ha venido del Estado español también, pues se puede ver por zonas qué es lo que ha pasado, ¿no? Y si además fuéramos pobres, ¿no? Y cuando estamos hablando aquí no hablamos de los residentes, hablamos de los inmigrantes, ¿no? Los residentes suelen ser ricos y los inmigrantes por lo general pobres. Por lo tanto, ¿qué haríamos nosotros mismos si fuéramos a un lugar donde la lengua es minoritaria y minorizada y si además fuéramos pobres? No, a la hora de exigir a alguien, una cosa es que nos importe mucho lo que tenemos y que, no, y que queramos salir adelante, y otra cosa es, pues que bueno, por lo menos con el siguiente punto, con la coherencia intra e intergrupal, nos debemos preguntar para qué es necesario y útil el uso del euskera entre los euskaldunes. Y nos debemos preguntar para qué es necesario y para qué es útil el euskera entre los autóctonos y entre los que saben y entre los que no saben el euskera. ¿Cómo tratamos a los emigrantes? Y pienso que, unido con el primer punto, pienso que roza la xenofobia el pedir a los inmigrantes que hagan lo que no le pedimos que hagan al que vive al lado nuestro en nuestra casa, junto a nosotros, o al que vive en el piso de abajo, o al que chiquitea todos los fines de semana con nosotros. Ese ya nos hemos acostumbrado a que no es euskaldún y no va a aprender, porque ya una vez lo intentó y no lo consiguió, por lo tanto, ese ya queda perdonado. Tiene los 8 apellidos vascos, y aunque no tenga euskera ni idea, ese va a ser siempre vasco, va a ser siempre euskaldún, va a ser siempre jatorra, ¿no? Y el que ha venido de no sé dónde y tiene título y es euskaldún, pero si es que tiene 8 apellidos castellanos, jamás va a llegar a ser
euskaldun en la mente de muchas personas de este país. Y ese es un problema que pienso que es grave. Y es xenófobo, es racista. Pedirle a un inmigrante que haga lo que no le pides a la persona que vive al lado tuyo, ahondando en el tema de antes de Amelia, que decía que las profesoras del modelo A llevan a los niños a las escuelas euskaldunes, o a modelos euskaldunes al menos. Yo hago otra consideración. Pensamos que el profesorado que da incluso clases en el modelo B, si es que no se esfuerza en euskaldunizar su vida privada fuera de la escuela a diario, es capaz de euskaldunizar todos los años a 40 personas. Por mucho modelo B que tenga, o por mucho EGA, o por mucho perfil lingüístico que haya, el tener conocimiento lingüístico es suficiente para hablar de temas de normalización lingüística. Por lo tanto, no es solo que... Es que muchas veces predicamos lo que no queremos para nosotros. Bueno, es un tema clarísimo, ¿no? Por lo tanto, pienso que antes de hablar sobre los inmigrantes, vamos a hablar y vamos a preocuparnos de lo que tenemos entre manos y vamos a seguir trabajando en el tema ese. Porque las necesidades del idioma, y esta verdad que es un tema importante, ¿eh? Y lo que decía antes, ¿cuáles son las claves sociolingüísticas y cuáles son las claves interculturales? Que a veces estarán en contradicción y habrá que elegir entre unas o entre otras. Y esto tampoco es neutro. Por supuesto que el euskera necesita una mayor competencia personal, una mayor coherencia grupal y una mayor conciencia política, o la suma de las tres. Y las aspiraciones máximas no deben de quedar por debajo de las necesidades mínimas. Luego, al hilo de las citas, volveré a este tema. Reflexiones para los inmigrantes. Vamos a hablar también de empatía con los inmigrantes. Y me interesa saber qué opinión le merecen a ellos sus lenguas de origen. En el estado que les ha tocado nacer, hay bastantes lenguas de origen. La mayoría de ellos. Porque los estados monolingües en el mundo son muy, muy, muy pocos. En Europa dicen que Portugal e Islandia solamente. Y vamos a África, y vamos a América, y vemos que los estados monolingües son muy pocos. Por lo tanto, los emigrantes que vienen aquí, ¿qué percepción tienen sobre las minorías nacionales de sus respectivos países, sobre las lenguas? Y que no nos extrañe, tal como los euskaldunes han sentido autoodio de sí mismos hasta hace muy pocos años, muchos de ellos, y han renunciado a la lengua, porque les consideraban caseros, les consideraban boronos, no les servía para avanzar socialmente, para subir en la escala social, sino lo contrario. El no saber castellano tanto como quisieran les ha cerrado un montón de puertas. Pasa lo mismo con los quechuas, pasa lo mismo con los aymaras, pasa lo mismo. Por lo tanto, que no nos extrañe que una persona que no se autoestima lingüísticamente como quechua nos pueda entender a nosotros como euskaldunes. Que no nos extrañe que una persona de Dakar que odia a los católicos de Casamans, pues cuando llegue aquí vea que nosotros tampoco, pues que nos parecemos a ellos o nos quiere ver igual que a ellos y que tampoco nos apoye, ¿no? Por lo tanto, pienso que es un tema importante y tenemos una clave. ¿Qué gente se acercará al euskera? Pues cuanto más autoestima lingüística tenga de sí mismo, esa gente se acercará antes. Y luego las razones que decía Amelia, pues de trabajo, de integración social, etc. Relaciones intra e interculturales, la estabilidad social no debe estar reñida con la integración sociolingüística. ¿Qué quiero decir con esta idea? Hablo también, y hemos tenido algunas experiencias con profesores colombianos que, pues bueno, pues lo dicen lo mismo que dice aquí la gente de Bertandona, ¿no? Que no hay por qué ser... a ver, ellos por qué tienen que aprender euskera para poder ejercer en el sistema público vasco. Que ellos son psicólogos en Colombia, son maestros en Colombia, y que por qué tienen que aprender euskera para poder ejercer su profesión aquí, ¿no? Entonces, cuidado, porque a veces la víctima y el verdugo suelen estar muy cerca de sí mismos. Y las que se consideran víctimas, pues son verdugos al mismo tiempo también. Y cada uno jugamos, pues, un papel en cada momento, ¿no? Y cada uno ve la película como quiere, como le interesa, dependiendo de la información que tiene, entre otras cosas, ¿no? Y por otra parte, me parece clave en el tema este de los inmigrantes modelos de referencia. Para un inmigrante, Arexola Leiva no es un modelo a seguir. Ni Ayerdi es un modelo a seguir, ni Aguirre es un modelo a seguir. Así como para los Fernández, Agudo, castellanos, son unos modelos mucho más creíbles. Gente que ha llevado
el proceso que uno tiene que llevar a cabo anteriormente, para los inmigrantes también, el que tengamos gente de origen senegalés que ha aprendido euskera, gente de origen marroquí que ha aprendido euskera, gente de origen ucraniano que ha aprendido euskera, o sudamericanos que han aprendido euskera, esa gente se puede convertir en modelos de referencia. Entonces, lo que nos interesa es, en una situación como la que vivimos, pues casi casi tener directorios de gente que viniendo de otros sitios ha aprendido euskera y a ver si se quieren unir a nosotros, si podemos hacer algo en conjunto, ¿no? Y eso no ya en Euskal Herria, sino dentro de la misma ciudad, dentro y fuera de ella. Bueno, y luego, pues sobre los libros he traído, bueno, cinco referencias, ¿eh? Por una parte, clásicos, el Kinlika, Ciudadanía Multicultural, el Amin Maluf este, Identidades Asesinas, que antes ha mencionado Xavier, Javier de Lucas, Globalización e Identidades, luego el Decálogo para una Educación Intercultural y No Racista, que conoceréis todos que os dedicáis a la enseñanza seguramente y tenéis preocupación por estos temas, de Carbonell. Y luego, pues bueno, voy a traer dos que a mí me aportan mucho y invito también a la gente a que los lea, ¿no? Uno es de José Furmendi y es dentro de este libro, El monstruo abertzalea, el epílogo del libro. Lo hemos traducido, nos ha parecido interesante que toda la gente tenga acceso a este documento, ya veremos cómo lo publicamos. Y el último es, y os traigo incluso el ISBN este, porque no es un libro fácil de conseguir, las ediciones del autor, junto con, bueno, este es de Chepech, Márgenes de encuentro, Bilbao y el euskera, aplicación sociolingüística a la territorialidad. Si queréis, podéis tomar las referencias, y lo que voy a hacer va a ser coger una serie de temas y ir leyendo unas citas, y los comentarios que se me vayan ocurriendo los haré. Y la primera es que es el euskaldun, ¿no? ¿Es pertinente tal concepción con la identidad profunda, identidad transnacional, identidad compleja, ciudadanía multicultural, ciudadanía múltiple, ciudadanía que tanto se estila? Uno, ¿se puede ser primero euskaldun como lengua fuerte y luego segundo castellano, tercero inglés, cuarto alemán? O que el euskera sea la primera lengua queda fuera del esquema mental. En esa diversidad profunda, en esa diversidad transnacional, el euskera no puede ser la lengua prioritaria, sino que debe ser, incluso en el ámbito personal, segunda, tercera lengua. Y cuidado con la omisión bien intencionada, ¿no? ¿Se entiende esto? No se ve, no se habla de eso, no es importante, pero yo no estoy en contra. Entonces, en este tipo de discursos es muy importante para mí, a mí al menos me ayuda mucho el ver de qué se habla y de qué no se habla. No quiero decir que tenemos que pedirle a Mendel que nos explique lo que dijo no sé qué otro autor sobre la física. No. Hablando de estos temas de interculturalidad, etcétera, etcétera, ¿qué se ve y qué no se ve, no? Bueno, si se nos va la hora, uf, no tenemos tiempo para... Bueno. Bueno, igual llegamos a donde llegamos y a las 12 cortamos. He traído algunas citas y las voy a leer rápido. La primera es de Azurmendi. A lo largo de la vida hemos de escoger en medio de la pelea nuestras opciones morales, literarias, políticas, filosóficas, nuestras opciones existenciales, todas ellas logradas entre aprobaciones y rechazos. Esta sí, esa no. No existe la libertad absoluta. Conforma mi historia personal tanto como lo que soy, lo que no soy. La negatividad es esencial en el ser esencialmente limitado. A fin de cuentas, quien no ha llegado a los límites, quien no haya hallado contradicciones, quien no ha aprendido a decir que no, quien no ha elegido, no es de todas partes, sino de ninguna parte. Entonces, pues, los monolingües, pues no pueden elegir porque son monolingües. Los semilingües tampoco pueden elegir y los bilingües diglósicos tampoco pueden elegir. Bueno, la segunda es... Otra de este de Carbonell, y también quiero, aparecen en negrita un par de palabras y quiero que pensemos, ¿no? Esto, bueno, quiero decir que es un decálogo, permitirme la expresión, alucinante de lo bueno que es, ¿eh? Hablando de enseñanza multicultural y racismo, tiene 10 puntos que pienso pegan en el centro de un montón de cosas y están bien. Yo tengo mis dudas, o al menos las quiero presentar aquí sobre este tema, ¿no? Dice, aunque todavía hay quien se empecine en creer que existe una sola manera de ser, por ejemplo, y lo pongo
con negrita un buen catalán, y que el objetivo del sistema educativo es conseguirlo. De hecho, estos esencialismos son cada vez más anacrónicos. Debería dejar de definirse al buen catalán por el hecho de alcanzar niveles de excelencia en aquellos contenidos culturales que le diferencian de los no catalanes. En todo caso, será un buen catalán aquel que alcanza la excelencia en los valores transculturales que le asemejan a cualquier otro ser humano. Así, el mejor catalán será el catalán más cívico, más solidario, más justo y generoso, de entre todos aquellos que étnicamente se autodefinen como catalanes. Aquí y ahora, el hecho de ser un buen catalán debería ser compatible con el de ser musulmán, haber nacido en Argentina, no ser nacionalista o incluso sacrilegio, con no hablar catalán. Si de lo que se trata es de conseguir la integración social, ninguno de ellos debería ser considerado por estas circunstancias un catalán de segunda clase. Ciertamente, según cómo se lleve a cabo la enseñanza de las lenguas y culturas de origen, estaremos haciendo el juego sin proponérnoslo al racismo diferencialista. Pero en el fondo, este riesgo no depende tanto de lo que se enseña, sino de la manera en que se enseña, ¿veis que ahora? Y de por qué se enseña. Creemos que la enseñanza de las lenguas y culturas maternas debe llevarse a cabo para mejorar la autoestima de los alumnos, su motivación y la significatividad de su escolarización, para buscar puntos de contacto entre el universo y la cultura familiar y la escolar, y no por ningún redentorismo o esencialismo identitario. Las lenguas y las culturas deben estar siempre al servicio de las necesidades de las personas y no al revés. La pregunta es, si pusiéramos aquí, en lugar de, por ejemplo, un buen catalán, pusiéramos un buen islandés, ¿podríamos decir que un buen islandés es el más justo, el más generoso, aunque no sepa islandés? Una lengua pequeña, con un estado propio. Si pusiéramos aquí un buen inglés, ¿podríamos decir que el mejor inglés es, aún no sabiendo inglés, el que es, en las competencias transculturales, la mejor persona? Yo tengo mis serias dudas. Otra seria duda. No por ningún redentorismo o esencialismo identitario debemos enseñar las lenguas de origen a los inmigrantes. Pregunto, la comunidad amazigh que vive en Francia y ha empezado a estandarizar la lengua estando en Francia, ¿eso es redentorismo o esencialismo identitario? Pregunto, porque también pasa lo mismo con mexicanos que han llegado a Los Ángeles y han empezado a estandarizar sus lenguas de México en Estados Unidos. Extraterritorialmente apoyar una lengua fuera de su terruño es esencialismo identitario, pregunto. Y luego, perdonarme, pero esto veo en qué contexto está hecho, ¿eh? Carbonell escribe esto hablando de enseñar las lenguas de origen a los alumnos inmigrantes. Pero me parece que esta ecuación que hace aquí es muy peligrosa. Las lenguas y las culturas deben estar siempre al servicio de las necesidades de las personas y no al revés. ¿Y por qué no decimos que son complementarios las personas, las comunidades lingüísticas y las lenguas? Que una lengua no se entiende sin personas y una persona no se entiende sin la lengua. ¿Por qué las lenguas que no tienen Estado deben ser siempre de segunda categoría y las lenguas que tienen Estado, por muy pequeñas que sean esas comunidades lingüísticas, tienen ciertos derechos? En discursos pues de este estilo, ¿no? Entonces, pienso que esto es importantísimo, ¿eh? No se puede explicar en los últimos 25 años qué se ha hecho en Euskal Herria con el euskera si no entendemos la compatibilidad, la reciprocidad entre hablantes y lengua. Y, por supuesto, siempre queda en medio la comunidad lingüística. Bueno, otro tema que me interesaba es, antes lo ha mencionado Xavier, derechos de autogobierno, derechos poliétnicos y derechos especiales de representación. Esto es por lo menos que indica. ¿Y qué es lo que pasa? Resumiendo, pues que para mucha gente, y no solo liberales, sino también comunitaristas y comunistas, los derechos de autogobierno no existen, sino que siempre se solapan, como mucho, dentro de los derechos poliétnicos. Por lo tanto, ser 500 euskaldunes en Iruña, o 5.000, o ser 5.000 árabes, es lo mismo. Todos necesitan los mismos derechos. La forma de medir es la misma. Bueno, pues está totalmente en contra, ¿no? Os voy a leer una otra de qué es mestizaje y a qué llamamos. Eso también voy a elegir a José Azurmendi otra vez. Bueno, a ver. Bueno, aquí me interesa la idea
de la territorialidad. El objetivo de la argumentación de la igualdad es proporcionar el tipo de base territorial necesaria para mantener la viabilidad de las comunidades minoritarias autogobernadas. Bueno, para los liberales tampoco es fundamentalista hablar de territorialidad lingüística. Importante. Y luego otro argumento que me parece muy importante es, en resumen, el argumento de la igualdad sitúa las reivindicaciones territoriales en el marco de una teoría de la justicia distributiva y no de una teoría de la justicia compensatoria. El futuro del euskera no debe tratarse de compensar, sino de distribuir en términos de igualdad. Me parece que es importante también. Y luego, bueno, frente al riesgo que tantas veces se denuncia en el sentido de que el debate identitario actúe como una cortina de humo que oculte los problemas reales, los de la igualdad, los de la participación real en el poder y la riqueza, hay que subrayar precisamente lo contrario, que este es también un indicador para discutir los términos reales en que se presentan estos problemas de justicia entre grupos. Y aquí quiero decir una cosa importante, los inmigrantes, a los euskaldunes, ¿cómo nos ven? ¿Como grupo explotador? Pues seguramente sí, ¿eh? Ahora, cuando llega un inmigrante aquí, ¿en qué se diferencia el que su empresario sepa o no sepa euskera? ¿En qué se diferencia el trato que le damos los euskaldunes, la gente que sabemos euskera o la gente que no sabe euskera? Es una pregunta también pertinente, ¿eh? Si es que no le ofrecemos ningún plus, ¿por qué se va a quedar con nosotros? Es una pregunta que nos podemos hacer. Aunque vuelvo a repetir que la responsabilidad es primero nuestra, ¿no? Simetría y asimetría discursiva. Bueno, va el tiempo adelante. Kinlika es estos tres conceptos: igualdad, historia y diversidad. Entonces, Kinlika lo que nos dice es que en nombre de la igualdad es como debemos exigir los derechos a las minorías nacionales, y que los derechos históricos y los derechos de la diversidad, lo que llamamos ecología lingüística, pueden servir para apoyar el discurso de la igualdad, pero jamás para sustituir. Bueno, eso creo que da que pensar, porque muchas veces el discurso sociolingüístico también lo hemos basado en derechos de la diversidad, de que es bueno que las lenguas se mantengan, etcétera, etcétera. Pero viniendo al tema, propuestas de futuro, y vamos a quedarnos aquí para hablar de asimetría, etcétera, etcétera. Estoy hablando de inmigrantes, ¿eh? Y ahora vamos a ver, para ayer se hablaba del año 2050, para las previsiones de demográficas, de trabajo, etcétera, etcétera. Vamos a hacer, unas, ¿qué esperamos o qué queremos para dentro de 50 años? La humanidad, con el tema de las lenguas, ¿cómo se debe comportar? ¿Qué debe de hacer? ¿Qué tipo de discursos hay al respecto? Uno es el de Maluf, ¿eh? Y lo dice, bueno, ¿cómo se pueden conciliar? Él dice que el único camino posible es el de una acción deliberada que consolide la diversidad lingüística, que la incorpore a las costumbres, partiendo de una idea nada complicada. Es obvio que hoy todo el mundo necesita tres idiomas. El primero es el que forma parte de su identidad, el tercero el inglés. Entre ambos es imprescindible fomentar el conocimiento de un segundo idioma, libremente elegido, que sería las más de las veces, aunque no siempre, otro idioma europeo. Para cada uno de nosotros, ese segundo idioma sería, desde la escuela, la principal lengua extranjera, pero sería también mucho más que eso, sería la lengua del corazón, la lengua adoptiva, la lengua elegida, la lengua amada. En este discurso hay que preguntarse, si es que el tercero es el inglés para todos, para los que el inglés es el primero, a ver qué es lo que deben de hacer. O si quedándose así están bien. Pregunto, ¿eh? No dice, quiero decir. Bueno, sí dice que hay que aprender más de una lengua, ¿no? La pregunta es, en la reciprocidad, una persona que llega a Euskal Herria, en reciprocidad, si yo aprendo la tuya, tú puedes aprender la mía, con todos los castellanos, quiero decir. O la reciprocidad solamente se lleva a cabo cuando las lenguas tienen un estatus estatal, nacional. La reciprocidad y la simetría y la asimetría, ¿en base a qué la justificamos, no? La segunda es una de Chepech. Y bueno, pues vamos a ver que sí. Cuando la estabilidad de un territorio lingüístico no está garantizada por el territorio político que se le ha superpuesto, esto es importante, ¿eh?
Antes que los estados existen las naciones lingüísticas. Y cuando desaparecen los estados, quedan las naciones lingüísticas. No tenemos más que mirar a la antigua Unión Soviética sin irnos más lejos. Cuando se rompe la Unión Soviética no se parte Checoslovaquia y vamos a Chequia los de izquierdas y vamos a Eslovaquia los de derechas. Nos guste o no nos guste. Haya que cambiarlo o no haya que cambiarlo, la realidad todavía funciona así. Las naciones lingüísticas son anteriores a los estados políticos y cuando desaparecen los estados políticos quedan las naciones lingüísticas, cuando quedan, si es que no han sido exterminadas de antemano. En el ciclo histórico recién concluido, la protección de un Estado ha resultado suficiente para garantizar, en la mayor parte de los casos, pero no en todos, la estabilidad de un territorio lingüístico. En el momento actual, esta protección sigue siendo igual de necesaria, pero ya es por sí sola insuficiente. En un mundo de comunicaciones internacionales en el que la economía no admite fronteras, las lenguas más rentables saltan con facilidad los controles de seguridad de las lenguas desfavorecidas. Solo un valor distinto al de la rentabilidad o una idea muy diferente de lo que la rentabilidad pueda ser impediría esta descomposición. Hay ya muy pocos lugares en el mundo en los que un anglófono sienta la necesidad de abandonar su monolingüismo y cada vez menos en los que los monolingües de otros idiomas no sientan la necesidad de aprender inglés. Y Chepech hace una propuesta. Debo aclarar que como anglófono y anglófilo no estoy en contra de que se aprenda inglés. Me parece una lengua maravillosa. Lo que me parece una pobreza espantosa es que el aprendizaje del inglés no sea aditivo, sino restrictivo. Sea el tránsito hacia el óbito de cientos de lenguas igualmente maravillosas. Y la entrada en el cul-de-sac de una humanidad teledirigida por una uniformada cultura light de adictos a la Coca-Cola, las modas teleprogramadas y las técnicas de propaganda comercial y política. Para que el acceso al inglés no sea correlativo a la pérdida de la diversidad idiomática, nosotros proponemos las siguientes medidas. Que los países en los que el inglés se aprende como lengua internacional de comunicación pacten entre ellos, sin pasar por Londres ni por Washington, el modelo de lengua y del uso de lengua que les interesa emplear. 2. Que los ciudadanos que aprenden inglés por razones de utilidad, esto es, como lengua utilitaria, equilibren su percepción de sí mismos y de la humanidad de la que forman parte aprendiendo una lengua minoritaria sin utilidad alguna. Es decir, con un tipo diferente de utilidad no pragmática que le sirva para añadir el tipo de vitamina que el utilitarismo mercantilista le resta. La utilidad mental y espiritual de abrirse a cosmovisiones con otra escala de valores. Y aquí viene, que los ciudadanos monolingües anglófonos, que se dan cuenta del valor de la biodiversidad física y cultural, comprendan que el modelo de pasar de una apreciación benevolente a una percepción sana, coherente y consistente del valor de la heterogeneidad humana, pasa porque aprendan dos lenguas distintas a la suya, una de menor utilidad y otra no utilitaria, por ejemplo una lengua amerindia. Bueno, y luego, esto me parece muy bonito también, esta frase a mí me ha dado mucho que pensar. El modo de pasar de una apreciación benevolente a una percepción sana. Y es lo que quería decir antes. Tenemos discursos benevolentes que no llegan al nivel mínimo requerido, pienso que muchos. Pero son benevolentes, no están en contra, no nos machacan con ello, ¿no? La última va a ser... Bueno, quería igual buscar otra... A ver, ¿dónde tenía esta? No, tenía nueve grupos y solamente nos ha dado tiempo para leer tres. Pero sí había una, una de Kim Lika. Hablando de la diversidad, decir que la diversidad es buena para todos, ¿no? Y decía que es, al menos es discutible que para una persona, un castellano en Euskal Herria, él pone dos ejemplos, pone ingleses en Puerto Rico, ingleses en Canadá, en Quebec. Decir que gracias, en beneficio de la diversidad, que los ingleses tienen que aprender francés en Quebec, o que los ingleses monolingües tienen que aprender castellano en Puerto Rico para poder llegar a puestos gubernamentales, para poder incluso escolarizar a sus hijos, que es muy discutible, ¿no? Que indica, pienso, que tiene muchas dudas, de que yo también tengo muchas dudas, y Chepes también, de que los monolingües ingleses vayan al 2050, o para el 2080, a aprender otras lenguas. La pregunta es, si es que todos pensamos que el inglés debe ser lengua común para todos, y si es que las primeras lenguas de cada cual solamente tienen lugar en la diversidad profunda, en la diversidad transnacional, pasando porque la lengua del Estado que las tiene en su interior sea la primera lengua amada, etcétera, etcétera, del individuo, pues no sé qué diversidad profunda
pues podemos llegar, ¿no? Y bueno, pues vamos a dejarlo ahí. Sí tenía, igual esto solamente, sí quería, hay gente de fuera también. Me parece interesante que las experiencias integradoras en el ámbito social que estamos haciendo hoy en día en Euskal Herria, la mayoría partan de zonas euskaldunes. Y seguramente con los datos que tenía antes, que nos ha dado antes Xavier, puede tener tal vez alguna. Hoy en día las experiencias que al menos yo conozco más interesantes están aquí, están en Leartibai, están en Sakana, están en Malerreca, están en Azpeitia. Y eso me parece que es interesante. Que las zonas donde el euskera está más vivo son las que más esfuerzos están haciendo para integrar a la comunidad inmigrante, me parece que es interesante. Y bueno, pues pienso que. Y bueno, y luego pues algunas de la escuela y tal. Resumiendo, algunas que valen para todo. Ayer el señor de Zubía, de Confebasc, nos traía unas diapositivas que la mayoría de ellas valdrían para otro montón de foros, bueno, datos generales de PIB, etcétera, etcétera, ¿no? Y algunas sobre inmigración, ¿no? Estas son las mías, las que las utilizo en todos los sitios, sea el discurso que sea, y hoy también me parece que al ir los inmigrantes también vale. Para que el euskera siga para adelante necesita hablantes completos, hablantes completos que deberán de expresarse en más lenguas, por supuesto, dentro de Euskal Herria y fuera de Euskal Herria. Por tanto, ahí viene la importancia de la selección de códigos en situaciones interculturales. Aquí y en todos los sitios. En Quebec también, cuando ven a un japonés, no se les ocurre ni de churro hablarles en francés, le hablan en inglés, y si es que el japonés les contesta, no, que ya sé francés y háblame en francés, entonces le hablan en francés. Por tanto, aquí no es un fenómeno raro, es un fenómeno mundial, hablar en las lenguas. La segunda, primar nuestra adhesión a la comunidad euskaldun. Si no, la asimilación está hecha. Estamos hablando de integración de inmigrantes, pero los euskaldunes estamos integrados, estamos totalmente asimilados a la cultura en castellano. Por lo tanto, el decir que nuestra adhesión a la comunidad euskaldun, hay que darle un papel importante a la gente que sabemos euskera, si es que, y otorgando un papel central a los inmigrantes que han aprendido euskera. Y la última, garantizar el suficiente poder lingüístico para que la comunidad vascófona siga creciendo. Incremento de uso, de percepción y de motivación. Bueno, eso era todo. Bueno, Julen, pena garria da hemen bukatzea, baina, bueno, eskerrik asko, Amaia eta Julen, bueno, hemen ikusi, jarri duzu ikuspuntu berria, que oso interesgarria eta oso argia ere bai. Orduan orain daukagu denbora, bueno, pues galderaren bat izateko, hiru edo lau minutu. Entonces, bueno, pues si os parece podéis plantear algún tema en tres minutos porque ya nos hemos alargado bastante. Un par de cosillas respecto a lo que ha dicho sobre todo Amelia sobre los modelos lingüísticos en las escuelas y tal. Yo pienso que además de existir el modelo A, B y D en la comunidad autónoma vasca, aparte de que existan con esas tres mesas, yo pienso que no todos los modelos B, por ejemplo, en mi caso yo estudié en el modelo B, en un colegio privado, pero pienso que no es en todos los colegios de la comunidad autónoma vasca el modelo B, no creo que sea, igual. Incluso en mi mismo colegio, en mi misma clase, alumnos que hemos compartido la misma clase durante 12 años hemos terminado con un nivel de conocimiento del euskera muy distinto y sabe que hemos compartido y hay algunos que dominan el euskera perfectamente igual que el castellano que realmente tienen un nivel altísimo, ¿no? Me imagino que esa diferencia será aún más abismal comparándolo con las, por ejemplo, la situación que puede ser un modelo B en Vitoria o la que puede ser un modelo B en Arrasate, probablemente. Y luego, un segundo comentario, yo recuerdo hace 2 años y medio así, o 3 años, en una reunión del Consejo Europeo, o en una conferencia intergubernamental de la Unión Europea, el señor Aznar decía que él iba a defender la postura de que en la Unión Europea todos los alumnos tenían que llegar a los 16 años conociendo su lengua, no sé cómo el término se llamaba, la lengua de su propio Estado y otras dos. Por ejemplo, él pensaba naturalmente en el castellano, en el caso español el castellano, y el inglés y el francés, por ejemplo, el inglés y el alemán. Claro. Bueno, no sorprende.
sorprende, pero parece que al señor Aznar se le olvidó que en su propio estado que él representaba y los tenía los vecinos utilizaron otras lenguas. Entonces, ¿qué hacemos con esos territorios? Además de castellano y euskera, otras dos, o entendemos que es castellano, euskera e inglés. Y nosotros estamos en una situación perjudicial con respecto a la situación, por ejemplo. Pueden aprender el inglés y el francés. Sí, sí, bueno, esto es un poquito por el tiro. Sí, de acuerdo. De hecho, una de las omisiones bien intencionadas de Maluz es habla de, aparte de tu propia lengua, aprende una grande y una que vas a amar, una pequeña. Pero claro, no considera que ya hay personas que tienen dos lenguas. ¿Y cuál es la situación de esos que tienen, si tienen que aprender? Lo interesante del caso es que Maluz no considera siquiera, no habla de eso. Entonces, bueno, pues ahí me ha parecido interesante esto de las identidades asesinadas, claro. Y claro, que Maluz no lo mencione a mí me preocupa, porque si él no tiene sensibilidad con esto, bueno, tampoco menciona las lenguas del país en el que vive, de Francia, las lenguas pequeñas de ese país. Entonces, bueno, pues es significativo. Yo firmo todo lo que dice Maluz, pero me gustaría que además en el libro hubiera más cosas. Más cosas. Y luego iba otro. He mencionado lo de la... el estudio que se ha hecho sobre los modelos lingüísticos. Por supuesto que en tu clase, en el modelo B, había de todo. Por supuesto que a una señora que no sabe euskera, pero sus hijos están estudiando en el modelo A, si le preguntan por la encuesta sociolingüística a ver si sus hijos saben euskera, va a contestar que sí. Porque sabe más que ella, o porque sabe un poco. Por tanto, si es que los datos de los estudios nos proporcionan algo, pues podemos decir que 2/3 de los que han estudiado en el modelo B no aprueban el FIRST. ¿Qué pasa en tu clase? ¿Qué pasa en el pueblo de Alau? Porque aquí siempre Arrasate es muy bueno y Basauri es muy malo, pero es que yo soy de Arrasate y no es ninguna maravilla Arrasate, ¿eh? Y cuando hablo de Malerreca y de Azpeitia y de no sé qué, no te pienses que estoy diciendo que Azpeitia y Malerreca, sin saber euskera, no se puede vivir. Se puede vivir perfectamente, ¿eh? Por tanto, bien, te agradezco el comentario porque es cierto, pero al mismo tiempo también hay datos objetivos, aparte de apreciaciones personales, que por supuesto, quiero decir además, hemos tardado muchos años en sacar esos datos a la luz pública. No es casualidad. Desde que se hizo en la década de los 80, ¿cómo era él? Se hizo también otro... la onda, a ver, Gregorio, ta, Alberto, Selazán. Y creo que también se han... eredu ikasteredun esera, A, B eta D ikasteredunena. Bueno, pero en 15 años no se ha hecho ningún estudio, y fíjate, no se ha hecho ningún estudio de qué es lo que da el modelo A, de qué es lo que da el modelo B y de qué es lo que da el modelo D. Nos temíamos que los datos no serían relevantemente buenos, pero ahora los hemos visto. Por lo tanto, te agradezco el comentario, pero al mismo tiempo, ahí también hay cosas para poder hablar sobre datos concretos ya, no apreciaciones personales solamente. A ver, hay dos preguntas, yo creo que más tiempo no vamos a tener. Ahí al fondo y aquí. Bueno, primero agradecer a todos por eso la exposición, y creo que cada una de las cosas que se han dicho pues es un juego de comentario. Por ejemplo, sin embargo, si me permite hacer un comentario en la última frase. Incluso la última frase que ha dicho Amelia. Quiero decir, el hecho de que los inmigrantes, lo que hace daño a los inmigrantes en la parte de las zonas que vienen aquí, las nuestras, el hecho de que la gran mayoría de los inmigrantes podemos pensar que tienen muchas lenguas no es una cosa de... Bueno, ya la trataremos más adelante. Creo que es al revés, yo pongo, o lo que yo estoy aquí. Creo que es un tema fundamental, y es un tema fundamental porque supone para todos nuestros alumnos, yo, a todos, que tengo una relación, yo sin la que estoy peleando para una normalización, etcétera, etcétera, el reconocimiento sociolingüístico que tengo yo desde lengua puede permitirme acercarme a la experiencia lingüística que tiene este inmigrante. La gran mayoría de los inmigrantes tienen una experiencia lingüística impresionante, mucho mayor que la nuestra. No solamente los inmigrantes de derecho, es decir, si hay una cosa que a mí no se me pone nerviosa es la percepción que se sigue teniendo, pues se sienta, no se lo tomen como tierra,
el 60% de los inmigrantes son latinoamericanos. Por lo tanto, hablamos castellano. Pues no es verdad. No es verdad. Es muy probable que los argentinos que tienen hablan exclusivamente castellano, pero es muy probable que los que tienen un poco de palabra no hablen castellano, o hablen castellano y otra lengua, o que incluso no hablen castellano. Es probable que los de Colombia no hablen, hablen exclusivamente de castellano, pero ellos hablan que en su país hay otras 70 lenguas, etcétera, etcétera. O sea, esto da para mucho. Pero lo que yo quería decir es, el tema para mí importante es que para nosotros, para los españoles, es el momento de plantear el tema de cómo nos acercamos, no para dar desinformación, sino para que finalmente, esto que has dicho, de dar la información, quién da, y que no tengamos que ir a los inmigrantes que nos dicen, no, es que no puedo ir a escolarizar a mi niño y mandarle al modelo A. Eso me parece fundamental. Pero creo que estamos a tiempo, nosotros, ¿no? de conocer. ¿Cuál es lo que pasa? Y de prever cuál va a ser la relación lingüística en la calle cuando estoy yo de correo y me encuentro con cuatro o cinco lenguas que me suenan, no como el alemán, como el inglés, sino son africanas, pues son en las jerarquías lenguas de nivel muchísimo más bajo. Yo lo que quisiera exponer es la invitación, sobre todo a los españoles, a cambiar de actitud, pero ya. Me parece que es la única manera de que se establezcan las relaciones entre personas que viven en situaciones lingüísticas y similares y podamos avanzar. Yo creo que es una posibilidad, y siguiendo a Karma, yo creo que es una posibilidad, es casi diría la única posibilidad de que podamos sobrevivir. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo contigo. No he abordado el tema, no lo hemos tratado por falta de tiempo, no por falta de interés o porque creemos que no es importante, pero... Sí, había también, igual, no sé, creo que viene a cuento. Aquí modelos de inmersión han sido los que hemos implementado en las escuelas para que niños, niñas de familias que no saben euskera, pero el profesor, la profesora siempre sabe la lengua de casa del alumno. Y ahora queremos pasar el modelo de inmersión también con los inmigrantes y nos tenemos que dar cuenta de que no es un modelo de inmersión, sino que es un modelo de submersión, ¿no? Que al final, si es que el profesor, la profesora no conoce la lengua materna del alumno, pues a ver cómo le puedo ayudar. Y ahí viene ya políticas lingüísticas de nuevo. Yo, a los árabes que aprenden euskera, profesores árabes que aprenden euskera, los colocaría en el sistema público vasco en 3 meses. Y el corporativismo de la gente que estamos aquí esperando que nos llegue el puesto, pues mira, nos aguantamos, pero es muy importante que haya gente que sabe árabe y sabe euskera, que nos ha visto, y porque nos ha visto también le vemos y le agradecemos lo que ha hecho, se lo agradecemos. Discriminación positiva. Por lo tanto, maestros colombianos que incluso han aprendido euskera, habría que ver, pienso que también. A lo mejor, no sé, ahí es un tema que se puede discutir más. Pero gente, rusos, maestros que aprenden euskera, yo los metía al sistema público de enseñanza y si estuviera en una escuela privada los cogería también. Bueno, a ver, la última pregunta porque ya nos hemos pasado. Sí, bueno, más que ser la palabra, porque efectivamente existen ya personas así que pueden ser referentes de nuestras subjetividades, súper importante. Por otro lado, yo estoy totalmente de acuerdo que la escuela es el lugar natural donde los niños y las niñas puedan la integración. Lo que pasa es que creo que se ha complicado un poco el papel de la administración. Yo creo que en la política lingüística que ha hecho la administración ha sido clasista de las áreas. Es decir, cuando se diseñó el mapa lingüístico escolar, en los barrios, hablo sobre todo de ciudades comunales y en los barrios de tierra, Bilbao, etc. Fueron. Ya no, era el momento que no había mucha inmigración extracomunitaria, pero sí que estábamos en población muy posibles de población de una inmigración de los españoles, etcétera, desconocedora de euskera. Y no se implementó programas, proyectos y la suficiente compromiso político para que las clases obreras y más populares tuviéramos conocimiento del idioma. Y eso quiere decir que tiene unas repercusiones en el campo laboral, social, de integración e incluso de utilización política. Es decir, es muy complejo, pero yo creo que es una cosa que no se ha dicho por súper importante.
importantísimas. Me han encantado las dos exposiciones, pero esta parte con respecto al tema de la planificación lingüística me parece muy bien. Yo creo que se da una doble, un doble, una doble moral cuando se habla de que los padres tenemos que elegir el modelo que queremos para los niños y para las niñas. Si nos dejaran elegir en esta sociedad con la misma frivolidad que se hace en otras cosas, de otra manera, no lo sería, ¿no? Yo creo que es una responsabilidad por parte de la administración y por el sistema político con lo que ha pasado con la planificación. Porque no es casualidad que haya sido una dejadez total con el tema de las poblaciones más social y económicamente más definidas. Y luego, la denuncia en estos momentos con los guetos que se están creando fundamentalmente con las poblaciones de lengua, los niños y las niñas latinoamericanos, donde se está haciendo una concentración en escuelas solo para ellos, eso está pasando en el mundo. Y eso es totalmente denunciable, eso es ilegal, eso es, que eso no se sostiene. O sea, porque además, mirando a cuando terminen la secundaria, etcétera, son niños y niñas que efectivamente van a seguir siendo mano de obra barata con sus padres, desde que para servicio doméstico, para construcción, etcétera. Es un punto de vista totalmente clasista y yo no creo que desde educación no lo sepa, porque se les ha dicho, desde luego, por parte sindical, por activa y por pasiva, y me consta que también lo hizo todos desde otras iniciativas, de otras organizaciones, etcétera, ¿no? Pues yo creo que es una llamada de atención a una irresponsabilidad que a medio plazo es muy grave, y a mí también, porque se les está imposibilitando a niños y niñas el participar en esta sociedad, el enriquecernos desde las culturas desde donde vienen y a su vez nosotros hacer de una manera nosotros. Parece que eso es totalmente, vamos, o sea, ponerlo en una de las mesas, pero comunitaria. Sí, yo realmente creo que es, y yo me gusta utilizar la palabra moralmente indefendible. Es moralmente indefendible. ¿Con qué fundamento moral? Es que lo repito, bueno, pues estamos acumulando niños donde no queremos ir nosotros, niños de otras procedencias, ¿no? Y las consecuencias que eso tiene, ¿no? ¿Y por qué estamos haciendo eso? ¿A quién le interesa? ¿A quiénes sacan alguna ventaja de esa situación, ¿no? Bueno, podríamos seguir más. Tenemos que cortar, ya no tenemos tiempo de más porque todavía nos queda una interesante ponencia. Muchas gracias a los ponentes, a Amalia, a Julen. Muchas gracias a vosotros también. Y dos notitas. Va a haber dos listas, una para aquellos que la carpeta inicial no les llegó, entonces la vamos a dejar en la mesita de fuera. Y luego también la ponencia de Alasne Alonso, que estaba de alguna forma incorrecta, también poner el nombre si os interesa que se os reenvíe nuevamente. O sea, que la dejamos ahí. Damos 5 minutos, 6:30, empezamos con la siguiente.